Hi, good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you doing today, Daniel? I am cool. Okay, perfect. The weather is cold today. Yes. Today is very cold. Do you like coffee? Yes, I like coffee. Excellent. How many cups of coffee have you drunk today? ¿Cuántas tazas se ha tomado hoy? Two. Only two? Yeah. How about five? I Oh, love five. coffee too. Yes. Do you like coffee? A Much? lot. Yes. I'm addicted to coffee. I love it. That's nice. And what about the rest of you guys? How are you doing? ¿Cómo están los demás? Walter, how's everything? How's everything, Walter? Hi. Hi. Good. Good. Thank you. Okay, perfect. Brenda, how are you doing? Very good. That's nice, nice. Genaro, how's everything? How are you doing? Very, very nice. Perfect. Excellent. Evelyn, how was everything? Very nice. Nice. Perfect. How are you doing today, Esmeralda? Very nice. Okay, perfect. Patricia, how's everything? I'm fine. And you? Pretty good, thank you. Mario, how's it going? Mario, how's it going? Okay, it seems like he's there, but let's hear for Susana. How's it going, Susana? Susana, how's it going? Hi. Hi, how's it going today? I'm pretty good, thank you. Perfect. Okay, yesterday we have a homework, kind of homework. So remember that today is our class number 6, meaning that we have 10 classes left. Solo nos van a ir quedando 10 clases más. So I hope that you're doing well with the platform, with the exercise, that you have completed the exercises too. Recuerden si tienen algún problema con los ejercicios o alguna situación, pueden reportarlo en el grupo, mandar fotografías para poder ayudarles. Pero sí es bien importante que vayan al día con los ejercicios, con los knowledge check. Okay, yesterday we were practicing using the questions, what's this and what are these? Remember that when we're going to ask about a singular thing, we use the question, what's this? And we normally answer it's plus the article a or an, depending on the next noun or the next word. If it is plural, we ask, what are these? And we normally ask her, they are, or they are, and we mention the object. I don't know if you did the homework, but we are going to start. I'm going to start with my questions, and I'm going to check here. I'm going to start with, let's see, Elena. I forget. Okay, Elena, what's this? This is a peluche. We call it teddy bear.
a teddy. Uh-huh. This is a teddy bear, or it's a teddy bear. Thank you so much, Elena. Let's see, what else do I have here? More toys. Let's try with Genaro. Genaro, what are these? This is a car. This is? No, this is a car. There are cars. Yes, they are cars. Yes, they are cars, or they are toy cars. Toy cars. Son carritos de juguete. That's another option too. Thank you so much, Genaro. I have other here. Let's see. Veronica? Veronica, what's this? This is a perfume. Excellent. This is a perfume, or it's a perfume. Excellent. Thank you so much. And my last question, Catherine. Catherine, what are these? This is a plumon. This is? No, pencil, no sé. Markers. But it's markers. Okay. Uh-huh. What are these? Gracias. This is a marker. Let's try Sarita. What are these? Hi, teacher. Good evening. Good evening. What are these? Is a pencil. They are, markers. Remember that when it's plural, we answer they are. Okay, volunteers, continue. Volunteer to continue. Voluntarios. Pregunta, teacher, cuando es un objeto decimos, cuando son varios decimos they are, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Ajá. ¿Y el this, cuando lo vamos a usar? It. Cuando es singular. It. ¿Y el this? This. Ok, this singular. This plural. Uh-huh. Ok. Okay, volunteers. Oh, no hicieron sus preguntas. Okay, I have two volunteers here. Thank you so much. We're going to start with Susana. Okay, Susana. Voy a silenciar y Susana puede habilitar su micrófono. Lo pueden habilitar para participar porque oigo bastante background noise, bastante ruido al fondo. Okay, let's go ahead, Susana. Okay, what are these? These are Susana, pencils? And your Hola. Camera. Tienen que poner Hola. La cámara, así como acabo de hacer el ejercicio yo. Tienen que mostrar el objeto, hacer la pregunta y seleccionar ahí a quién quiere usted que le conteste. Ah, okay. Hola. Yes, okay. Yes, we can listen, but we can. Okay. Okay. What is? For me or for whom? Para quién? Okay. Brenda. Okay, Brenda. Repeat the question, please, Susana. Repeat. What is this? Okay, Brenda. This is a
cream? Yes, this is a cream or that's a foundation. Es una base, ¿verdad? It's makeup. It's makeup. Yes. So much. Excellent. Let's continue with Walter. Okay. Veronica, what it is? Veronica? It is a guitar. It's a guitar. Yes, it's a guitar. Excellent. Thank you so much. Any other volunteer? Hasta ahorita veo que lo van haciendo muy bien. Thank you. Walter, again, ¿tiene otra pregunta, Walter? Yes. ¿Para quién? Stephanie. What are these? They are sunglasses. They are sunglasses. Very good. They are sunglasses. Any other volunteer before we continue? Yo estoy tratando de levantar la mano, pero no me da chance y otra vez. Okay, Patricia, pero ya vemos. Okay, Patricia, ask your questions. Thank you. What are these? Okay, what are these? They are flowers. Huh? They are flowers. Excellent. Thank you so much, Brenda. They are flowers. Thank you so much, Patricia and Brenda. Excellent job. Any other volunteers? No more volunteers? Okay, thank you so much. You did an excellent, excellent job. Okay, if there are no more volunteers, we're going to continue with this. Okay, there is content on the platform. It's a video about the two kind of questions that we have in English. As I told you a couple of days before, there are two kinds of questions, right? The ones that are called yes, no questions. Hay dos tipos de preguntas en inglés. En todos los tiempos gramaticales existen las yes, no questions, que son preguntas de respuesta corta. Podemos responder yes or no, and that's it. Y están las WH questions. En este caso dice where questions, porque vamos a estar preguntando a dónde. ¿Ok? Pero se llaman WH questions, porque incluyen una WH word, que ya la vamos a ver más adelante. Para los que no han podido ver el video, lo van a ver ahorita, y los que no, pues va a ser como un repaso, y luego pues vamos a ampliar la información del video y a practicar lo que tenemos ahí. Sí, ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Okay, perfect. So I'm going to play the video. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen.
in order to form yes or no questions. We're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example, is this your wallet? We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these, your keys. And of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is. No, it's not. If it's plural, for example, yes, they are. No, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Our keys. Okay, what are your takeouts from the video? Okay, ¿qué es lo que comprendieron del video? ¿Qué pueden decir del video? ¿Tienen alguna pregunta sobre el video? No.
No questions. Yo, según entiendo el video, es que volvamos a usar el they are, o sea, tanto en preguntas, el this que acabamos de estar viendo, y el is not. Pero sería bueno que nos diera un refuerzo. Uh-huh. Ahí vamos. So, hay dos tipos de preguntas y en este caso nosotros hemos estado practicando. Estos son demostrativos. Son llamados demostrativos. Este o esto. Estos. Entonces son demostrativos. Esto, estos. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué es esto? Cuando es singular, uso acá, this. What is this? ¿Qué es esto? What is this? Este es el demostrativo. This se refiere a esto, cuando es singular. El demostrativo this se utiliza para plural. Cuando decimos estos, entonces en una pregunta, si yo le pregunto, what are these? ¿Qué son estos? ¿Qué son ellos? Entonces usted responde, they are. Okay. So, en estas preguntas, en ambas estaba utilizando los demostrativos, porque eso, la lección o en la sección 2 estamos usando demostrativos. Lo puedo usar en las preguntas o puedo no usarlo, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿es este tu oso? ¿Es este tu oso de peluche? Entonces, ¿is this your teddy bear? ¿Es este tu oso de peluche? ¿Is this your teddy bear? Entonces usted me dice, sí, sí lo es. Pero no siempre voy a usar demostrativos. Puedo preguntarle, ¿es tu hermana? ¿Is your sister a nurse? ¿Es tu hermana una enfermera? Entonces, ahí ambas son yes, no questions. En una estoy usando demostrativo, en la otra no, porque depende de lo que yo quiera preguntar, ¿verdad? En el caso, ¿is this your teddy bear? ¿Es este tu oso? Yes, it is, o no, it isn't. ¿Is your sister a nurse? Yes, she is, o no, she isn't. Okay. Now, esos son yes, no questions. Pero existe otro tipo de preguntas que se conocen como WH questions o information questions, en las que damos información. Ahorita les comparto la conversación. En la conversación se ilustran ambos tipos de preguntas. Esta es una pregunta de información, utilizando siempre el verbo to be. Where are my car keys? Estoy preguntando, ¿a dónde están mis llaves? Las llaves de mi carro. Where are my car keys? Este tipo de pregunta no lo podemos responder con yes o no, sino que tenemos que proporcionar información. Ah, they are on the table. Están en la mesa. ¿O dónde están? Esta es una yes, no question. Are they in your purse? ¿Están en tu cartera? ¿Están en tu bolso? ¿Are they in your purse? ¿Yes or no? En este caso dice, no, they are not. They are gone. Y aquí hay otra yes, no question. ¿Are these your keys? Y aquí lleva el demostrativo porque le está enseñando las llaves. ¿Son estas tus llaves? So, el demostrativo this o this no siempre va a ir. Va a ir cuando estemos mostrando algo.
Y sí, vamos a estar practicando este tema. Vamos a practicar primero la conversación para practicar pronunciación y luego vamos a practicar las preguntas, hacer y responder yes, no questions y también WH questions. Susana, veo que levantó la mano. Yes. Tenía una duda con referente a las interrogativas WH. Así se dice. Veo que en la primera pregunta dice where are, pero más abajo estaba viendo donde dice, quiero ver, aparece otra vez where, creo. Aquí está, where is your wallet? ¿Cuándo se utilizaría el is y cuándo se utilizaría el are? Muy bien, gracias. Gracias por la pregunta, Susana. Esto es así. Vamos a usar is cuando voy a preguntar por algo singular, por una cosa. Y voy a usar are cuando son varias. Por ejemplo, aquí está usando are porque estoy preguntando por las llaves. Llaves es en plural. Siempre andamos, normalmente andamos un manojo de más de dos llaves, ¿verdad? Dos, tres, cuatro. Entonces, en este caso es plural porque son varias llaves. Entonces usamos are. Cuando está preguntando por la billetera es una cosa. Está singular, es esta tu cartera. Entonces, cuando preguntemos por un objeto en singular, vamos a usar is. Y cuando el objeto sea plural, vamos a usar are. Cuando sean dos o más cosas. ¿Hoy sí, Susana? Ok, thank you. Ok, excelente. Gracias por preguntar. ¿Hay alguna otra pregunta? No more questions? Okay, if there are no more questions, we're going to practice the conversation. You can repeat at home. Let's practice. Oh no, where are my car keys? Relax, Kay. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, now that you have practiced pronunciation, do you have any question about vocabulary? ¿Algún, algo del vocabulario? ¿El significado de algún? Okay, excelente. Pocket, cuando decimos la palabra pocket, nos referimos al bolsillo, a la bolsa del pantalón, la bolsa de la chaqueta, eso se llama pocket. Thank you. Okay, any other question? What is the pronunciation wait? Wait, 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 wait. Pero en este caso, cuando va con unido aquí la frase, es como wait a, se une, wait a, wait a, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Excellent, that's it, wait a minute. Wait a minute. Es en la canción de Bruno Mars, ¿verdad? Wait a minute. Okay, any other question? ¿Algo otra pregunta antes de que los ponga en grupo? Van a practicar en grupo la conversación. So remember to take a picture. It can be with your cell phone or a screenshot with your computer. Are you ready? ¿Cómo se pronuncia restaurante? Restaurant. Como con restaurant. Restaurant. Any other question? Remember that they are three. It's Kate, Joe, and the waiter. Son tres. Son Kate, Joe, y el mesero.
pero en los grupos siempre van a ir 4 o 5, ahí ustedes se van a ir turnando para dar espacio, y recuerden que entre más practiquen es mejor. So I'm going to create the sections and you're going to practice with your classmates. Remember to click join or unirse so you can get in groups. Quizás okay. Quizá los primeros, Walter, Verónica y Katherine. ¿Está bien? Para escucharlo yo y aprender la pronunciación. Son bastantes palabras. A ver si no se me lengua la traba. That's okay. If you want, we can practice together. Podemos practicar antes de que empiecen. So we can repeat together. I'm sharing the screen. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Pueden ver? Yes? Yes, yes. All right. Let's practice. Oh, no. Where are my car keys? Oh, relax, no. Kate. Perdón. Where are? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute, that is my wallet. Now you can continue practicing, and if you have any question, I can help you with the pronunciation. Voy a estar atenta, escuchando, y si tienen alguna pregunta, yo les puedo ayudar, okay? Gracias. Vaya, Walter, tú puedes hacer el personaje de Joe. Quiero ver quiénes más están. Perdón, ¿quiénes más están en el grupo? Verónica era una, ¿verdad? Uh-huh. Verónica puede ser K2. Y Walter puede ser Joe. Y waiter es femenino o masculino. El waiter es un mesero, pero ahí puede, no importa, mesero. Entonces puede ser, el mesero puede ser Katherine. Ok, de acuerdo. Empiecen y yo las escucho. Listen. Okay. En la segunda ronda va usted. No se va a escapar. Inicio. Ok. Listen. No. Yes, yes. Oh, no. Where are my keys? ¿O quién era? Sí, Mauricio era. Walter, ¿o quién era? Okay, okay. Relax, okay. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. There is your wallet, Joe? In my pocket.
Wait a minute. That is my wallet. Very good. Hey, you did a nice, nice job. Now let's change. Next. Next volunteer. Now you have to change. Lo hicieron muy bien. Si gusta, soy Kay yo ahora, pero solo en la conversación, ¿verdad? Joe, que sea, ¿quién no ha participado? ¿Quién no ha participado del grupo? Yo voy a ser el mesero. Joy. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿cómo quedamos entonces? Ya repitiendo, pa. Entonces yo soy Joey. Yo, okay. Okay. Okay, comienzo yo. Oh, okay. No. Where are you, Kay? Hola, Kay. Where is your person? No, you're not there, Kay. Games, but they are gone. They are gone. They are gone. They are on the table in the restaurant. ¿Quién es el papel de waiter? Si gustan, lo hago yo. Va, hola. 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 Excuse me, are these your keys? Yes, there are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? Oh, no, it's not. Where is your... Where is Joe? In my pocket, while I tell you, there is way. Wallet. Teacher, excuse me. Where is the mini gone? They're gone. They're gone. It can be se han ido o han desaparecido. En este caso están desaparecidas. They are gone. Ah, okay. Mm-hmm. Okay, let's continue practicing. ¿Te gusta soy Joy? No sé quién haya Katie, a waiter. Carita, hey. Sí. Tuve problemas para entrar, entonces ando así como un poquito perdida. Ahí me lo manda, porfa. Ajá, vaya. Ahorita va, ahorita se lo mando. Va. Ah, pero. O después, María, el WhatsApp. Ahí en el WhatsApp está ahorita en el del grupo. Váyanse bien. No, gracias. Vaya. ¿Lo quiere practicar, Marisa? Hola. Dijo que tenía problemas con la señal. Ah, va. Ah, pues. Volvemos a practicar otra vez. Practiquémoslo, pues. Si quieres, soy Kate, yo. Bye. Ah, pues si quieres, soy el mesero. Bye. Waiter. Mesero, entonces yo seré Joe. Mm-hmm. Bye. Oh no, where I my car case? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. There I go.
I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it isn't. Where are your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That in my wallet. Okay, you did a very, very good job. Sí, seguimos y nos. Sí, otra vez. Ahora yo. ¿Y yo quién soy? Okay, I see that some people is missing, so we're going to wait a couple of minutes. So everybody can join us. Okay. There we are. Okay, I think that everybody is back again. Creo que ya todos regresaron. So I'm going to start by explaining you about the WH word or question words. Esos son WH words o question words, como les decía, ¿verdad? En el video se nos explica que las hay dos tipos de preguntas. Las yes no questions y las WH questions. Se conocen como WH questions o information questions porque en estas tenemos que proporcionar información. Estas, básicamente, la estructura es la misma de las yes no questions. La diferencia es que antes del verbo to be vamos a poner una de estas palabras. Vamos a hablar sobre el significado de estas palabras y después vamos a ver ambas estructuras por separado. Las question words o WH words son las más usadas. Se llaman WH words porque de alguna manera incluyen la WH, de alguna manera, en este caso está invertida. Vamos a utilizar who cuando preguntemos sobre una persona. Who significa quién. Tenemos un ejemplo aquí. Who is that woman? ¿Quién es esa mujer? Who is that woman? Right? Now, where, vamos a utilizar where cuando queramos preguntar sobre la ubicación o algún lugar. Where significa dónde. ¿Dónde? Refiriéndonos a un lugar. Por ejemplo, where do you live? ¿A dónde vives? Where are my boots? ¿Dónde están mis botas? When refers to time, occasion or a moment. Vamos a usar when cuando querramos saber sobre un momento, la hora o en qué ocasión. When significa cuando. Yeah, cuando. Now, why es por qué. Cuando queremos saber la razón o queremos una explicación, usamos why. Si yo le pregunto, ¿por qué estás tarde? Why are you late?
Why are you late? Cuando nos preguntan con why, respondemos con because. Why are you late? ¿Por qué vienes tarde? Because of the traffic. Por el tráfico. Porque había tráfico. Because. Now, what is to ask for a specific thing or object, right? What es como decir qué o qué o cuál, que es like a specific object. What's the matter? ¿Cuál es el problema? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Cuál o qué? What significa cuál o qué? Now we're going to use how. Vamos a utilizar how para preguntar sobre la forma, de qué manera. How es cómo, de qué forma. Y how también se pregunta la edad. Es para preguntar la edad, se usa how. Now, which lo vamos a utilizar cuando estemos preguntando por alguna, cuando haya donde a elegir algo. Which, por ejemplo, asking about a choice, una elección. Which is the better exercise, swimming or tennis? ¿Cuál es mejor ejercicio, nadar o el tenis? Now, which of the applicants have got the job? ¿Cuál de los aplicantes obtuvo el trabajo? Which es cuál elegir, okay? How many es para preguntar acerca de una cantidad y lo usamos con nombres contables. Contable quiere decir que tiene, perdón, que tiene plural. Por ejemplo, las naranjas. Manzanas. ¿Cuántas manzanas te comes en el mes? How many apples? How many apples do you eat in a month? That's how many. How often es para preguntar la frecuencia. ¿Qué tan seguido? How often do you go swimming? ¿Qué tan seguido vas a nadar? ¿Con qué frecuencia? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Esto lo vamos a ver mucho, 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 ¿ok? So, esto se repite. Igual pueden tomar una foto e ir tomando notas, ¿verdad? Now, to continue with the topic, tenemos acá las yes, no questions y al otro lado las conocidas WH questions y lo vamos a estar practicando con el verbo to be, ¿ok? Cuando es una yes, no question, la estructura es primero el verbo be, significa am, is o are. Luego vamos a poner el sujeto y luego algún complemento en caso que lo haya. Finalmente, el signo de pregunta. Y tengo dos ejemplos para que vean cómo se sigue la estructura. Primero, verbo be, is. Sujeto, nuestra clase, our class. Y el complemento, at night. En la noche. Y luego al final, el signo de pregunta. Is our class at night? ¿Es nuestra clase de noche? Yes, it is. O no, it isn't. Como pueden ver, respuesta corta. Yes o no. Are you Salvadorian? Otro ejemplo de una yes, no question con el verbo to be. Are es el verbo to be. Sujeto, you. Complemento, Salvadorian, y al final el question mark. Are you Salvadorian? Yes, I am, or no, I am not. Okay. Now, al otro lado tenemos la WH word. Si se fijan ustedes, es básicamente lo mismo. Be subject complement, be subject complement, pero antes del verbo be hay una WH word. WH word. Ya sabemos cuáles son, what, when, where, why, how, etc. So, antes de poner el verbo be, vamos a poner una WH word, dependiendo de qué es lo que queremos preguntar, de qué es la o información que queremos. Tenemos un par de ejemplos acá. Where is the bank? Quiero saber a dónde está el banco. Where es la WH word. Verbo to be is,
El sujeto es el banco y en este caso no tenemos complemento. Cerramos la pregunta aquí. Where is the bank? Ah, aquí ya no puedo responder sí o no. Si me preguntan, ¿dónde está el banco? Sí. No. Tengo que dar información, tengo que dar detalles. Entonces le digo, it's around the corner. Está a la vuelta de la esquina. It's around the corner. Otro ejemplo, where are you? Where es la WH word, el to be, are, y sujeto, you. Tampoco tenemos complemento, o sea, no, no era necesario. Where are you? ¿Dónde estás tú? I am at home. Estoy en casa. ¿Ok? ¿Questions so far? ¿Hay alguna pregunta? No questions? Okay, now let's continue here. Let's complete and practice the following questions. Vamos a completar estas oraciones. Bueno, son preguntas, perdón. Vamos a completar las preguntas con lo que haya falta. Si hace falta solo el verbo be, si hace falta la WH word y el verbo to be, o solo la WH word. Y ahí vamos a ir completando. Por ejemplo, si vemos la número uno, ¿qué le hace falta a la número uno? Your parents from Santa Ana. Is. Sorry. Are. Ajá, sí, are, porque está plural, tus padres. Tus padres from Santa Ana. Are. Ajá, excelente. Entonces la uno nos queda, are your parents from Santa Ana? Igual, ¿verdad? Pueden tomar una captura para que les quede cómo va el ejercicio completo, pero por ahorita solo escriben number one, are. El número y lo que, la respuesta, para que no lo copien todo porque se nos va a ir mucho tiempo. Ok, I'll give you a couple of minutes. Les voy a dar un par de minutos para que completen el ejercicio. If you have any question about vocabulary, you can ask.
Okay, let us check your answers. Volunteer for answering number two. Volunteers. Number one, we said are. Are your parents from Santa Ana? Okay, thank you, Veronica. Number two. When is your birthday? Excellent. When is your birthday? Thank you so much. Volunteer for number three. Okay. Catherine. Thank you, Catherine. What is the number three? How old are you? Excellent. Excellent job. How old are you? Excellent. Thank you so much. How old are you? Number four. Volunteer for number four. Is your family big? Excellent. Thank you so much. Excellent. Is your family big? Thank you. And number five. What time is Walter? Where are your magazine? Excellent job. Where are your magazines? Where are your magazines? Thank you so much. Excellent. And number six, volunteer for number six. What time is your English class? Yes, excellent. What time is your English class? Excellent. Number seven, volunteer. What is your favorite actor or actress? Por ahí vamos, tenemos, is your favorite, who, excellent, excellent, that's the answer, who is your favorite actor or actress, excellent, quién, ajá, perfect, number eight, Nobody has number eight. Nadie tiene la ocho. No. Are you passionate with kids? Excellent. Thank you so much, Ever. Are you patient with kids? ¿Eres paciente con los niños? Are you patient with kids? Excellent job. Number nine. Number nine, Evelyn. Evelyn, do you have number nine? Tengo la manita ahí de Evelyn. Where are you from? Excellent job. Where are you from? And the last one, Veronica. Is your first language Spanish? There you go. Excellent job. Is your first language Spanish? Excellent. Thank you so much for your participation. You did a very, very good job. So you can check your answers here. Number one, are. Number two, when is. Number three, how old are you? Number four, is. Number five, where are. Number six, what time is. Number seven, who is. Eight, are. Number nine, where are. And number 10, is. So, ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Vamos a descansar. You did a very nice job. Traten de contestar esas preguntas con su propia información. ¿Cómo contestarían si le estuvieran haciendo esas preguntas a usted? Traten de hacerlo y mañana lo vamos a hacer todos juntos y vamos a practicar. Okay, guys, thank you. Gracias por conectarse a pesar de todo. See you tomorrow. Sleep well. Thank you. See you tomorrow. Good night. See you. Sleep well. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.